Hola amigos, espero que estén muy bien en este día y nos encontramos de nuevo en este programa que es Mi Parche. Y hoy nos encontramos un invitado especial que se llama Eduard Rendón. Y Eduard, yo sé que llevas poquitos días en el canal y en esos poquitos días, ¿cómo te sientes? Laura, muy bien, contentísimo aquí en Apur, conociendo toda la dinámica del canal y por supuesto con un trabajo fuerte y con un grupo de trabajo sensacional. Y Eduardo, ¿usted no tiene curiosidad del primer tema que vamos a tratar hoy? Claro, me interesa muchísimo saber qué es lo que vamos a hablar hoy en Mi Parche, aquí con Laura, Marlon y yo. Entonces, por eso vamos a nuestro primer reportaje. Bueno chicos, y vamos a ver qué tanto saben nuestros amigos sobre la literatura. En el día de hoy estamos con... Alejandra. Bueno, y Alejandra, ¿te gusta la literatura? Sí. Anthony Álvarez. Bueno Anthony, ¿y para ti qué es la palabra literatura? Algo que tiene que ver con la lectura. Sara Michelle. Bueno Sara, y cuéntanos para ti qué es la literatura. Para mí la literatura es como de libros y ya. Salometro Rodríguez. Bueno, ¿y te gusta leer? Sí, me gusta leer mucho. ¿Has leído libros y así? Sí. ¿Y cuáles te gusta leer? A mí, por ejemplo, me gustan de todos, a mí me gusta leer todos. ¿Te gusta leer? Más o menos. ¿Y cuál es tu libro favorito o qué te gusta leer? Me gusta leer de Harry Potter. ¿Cuál es tu libro favorito o qué libros te has leído? El Patito Feo. Caperucita Roja. Uno. ¿Cuál es? Se llama La oveja y el oso. ¿Tienes algún mensaje para dejarles a nuestros amiguitos de Mi Parche? Sí, que debemos siempre tratar de escuchar y aprender más de lo que leemos. Que debemos cuidar la naturaleza en todo momento. ¿Cuál es el mensaje que le deja a nuestros amigos de Mi Parche? Leer más. Bueno chicos, y esto fue lo que nos respondieron nuestros amigos. Y pues para mí la literatura es algo que tiene que ver con libros y personajes. Y pues esto fue todo por hoy. ¡Chao! Y para los que no sabían, él es nuestro nuevo director. Pero Edward, cambiando acá un poquito de tema, ¿usted qué libro le gusta más de todos los que se ha leído? Bueno, de los que me he leído tengo varios preferidos. Tengo uno que en ese momento no recuerdo muy bien porque presté el libro y no me lo devolvieron. Entonces creo que se llamaba El silencio de la música. Trata como de la espiritualidad, como de cómo habla del mar, de cómo la música también es una ayuda para reflexionar. Y también me gusta mucho una de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, que se llama El amor en los tiempos de cólera, que es una novela muy buena. ¿Y usted, Jorman? Yo me estoy leyendo, ¿cómo se llama? El hablado de los paisas. No, El testamento del paisa, dice. A mí el que más me encantó es Inferno. Y Marlon. Bueno, a mí Harry Potter.
Bueno, usted que me hicieron una cara como que El Inferno es un libro sobre un muchacho que llega a un hospital y no sabía quién era porque había tenido un accidente, entonces ya sí se va tratando el libro y al final ya descubren todo lo que tenían. Pobrecito muchacho. Bueno, Laura, si usted sabe tanto del libro, ¿qué tal si vamos a la pregunta sorpresa? Tal y como lo dijo Jorman, si sabemos bastante de literatura, ¿qué tal si vamos con la siguiente pregunta? ¿De qué país es el escritor Gabriel García Márquez? A. México. B. Colombia. C. Venezuela. Descubra la respuesta al final de mi parche. Y Edward, ¿y qué ideas y expectativas tienes para el canal y para este semillero infantil? Laura, pues muchas expectativas, mejorar la calidad de la programación, por supuesto, traer nuevas ideas, nuevos programas, nuevos formatos. Por ejemplo, para mi parte, pues que siga siendo un programa en el que el talento se desarrolle, se muestre y para que ustedes sigan creciendo así en el mundo de la televisión. Bueno, ¿y qué mensaje le dejaría a los amigos de mi parche? Jorman, pues quiero invitarlos, ya que el tema de la literatura, a leer mucho, porque nos enriquece el vocabulario, nos podemos expresar muchísimo mejor, a ustedes particularmente que hacen esto que es presentar. Entonces eso es como la invitación que les quiero hacer a todos, leer, lean el tipo de literatura que quieran, pero háganlo. Ah, bueno, Edward, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa y hasta el momento pues esperamos que siga acá. Muchas gracias, Marlon, y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué tal si vamos a nuestro segundo reportaje? Hola amigos de Mi Parche, yo soy Sara Montoya y hoy vamos a ver un reportaje muy chévere sobre un proyecto de lectura aquí en la Casa de la Cultura. Veamos. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estamos con doña Ana, que es la monitora del taller de lectura. Cuéntanos, doña Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ana. Bueno, doña Ana, cuéntanos, ¿qué haces acá en este taller? Bueno, el taller Pintemos las Palabras es un taller pensado para preadolescentes y jóvenes, donde hacemos desarrollo del pensamiento creativo y crítico a través de la literatura y el arte. Es un espacio para que ellos construyan la lectura y la escritura desde otros espacios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Juan. Bueno, Juan, ¿qué es lo que más te ha gustado de este taller? Pues que nosotros aprendemos a leer, o ya sabemos, pero queremos practicar. También podemos divertirnos un rato. Cuando no tenemos nada que hacer es, pues, bueno estar con algunas personas. Hola, hoy nos encontramos con Yoimar Jaraba Taborda y con Juan Esteban Montoya Sepúlveda. Bueno, ¿qué los motivó a estar en este taller? Me motivó porque una amiga me dijo que estaba escrita y que era muy bueno, que uno aprendía muchas cosas. A mí me motivó que mi compañero, él, me dijo que era muy bueno, entonces yo pues vine acá, entonces me gustó la creatividad y todo lo que hacemos. Ah, eso está muy chévere. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de lo que hacen en el taller? Me gusta pintar y leer. A mí igual la lectura, el arte. ¿Y ustedes qué hacen en los talleres? Pues a veces escribimos, leemos, también pintamos algunas cosas. Leemos. Leemos y pintamos y nos divertimos. Bueno, en Pintemos las Palabras hacemos muchas actividades, muchos juegos de creatividad y pensamiento, mucha lectura desde otros espacios, construcciones colectivas de escritura y también le metemos algo de arte y de plástica. ¿Y qué mensaje tienen para decirle? Que todos los que quieran, que nos están viendo, que vengan y prueben la Casa de la Cultura. ¿Cómo les parece? Que todos son bienvenidos y es muy bueno la creatividad, la diversión
lo que hacemos cada día y eso nos motiva. Que por favor se animen a venir, que es un grupo pues humilde, pero es bonito, aprendemos. Los han puesto a leer libros que no entienden, autores que no les gustan. Entonces primero es eso, buscar qué les gusta, qué quieren leer, qué temas los motivan y por qué es importante leer, ¿cierto? Es importante leer porque nos construye otros mundos, porque nos deja ver la vida diferente, porque crecemos en identidad. Bueno, chicos, ya vimos lo importante que es la lectura y lo que ellos nos han dicho es algo muy bueno. ¿Cierto que sí? Sí, así es. Bueno, amigos de Mi Parche, gracias por ver esto y espero que vengan acá. ¡Chao! ¡Chao! Bye. Bueno, es cierto que sería muy bacano entrar a uno un taller de eso, de lectura, porque le ayuda a uno a copiar mejor, pues la ortografía, a expresarse mejor, a desenredarse ante público y así, le ayuda. Oye, claro que sí. Por ejemplo, oye, sí. Uno no sabe dónde marcar la tilde, ahí le enseñan de sí, todo. ¿Verdad? Y también eso hace parte de los trabalenguas. Entonces, yo tengo trabalenguas para que lo hagamos. Pero los tienen que leer rápido. Un reto. Entonces, bueno, un reto. Entonces, empiezo yo. A ver. La gallina pinta. Yo tengo una gallina pinta. Piririn, piririnca. Piririn, piriranca. Rubia y titi blanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos. Piririn, piririncos. Piririn, piririncos. Rubias y titi blancos. Si esta gallina no fuera pinta, piririn, piririnca. No, no, piriranca, piririn. Espere. Rubia y titi blanca no tendría los pollitos pintos. Piririn, piririncos. Piririn, piririncos. Rubias y titi blancos. Bueno, me voy más o menos. Bueno, sigue usted. Ah, no, eso está muy fácil. Se llama el hipopótamo. Hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Ah, no, muy requisito. Ah, no, entonces si está tan fácil, vaya con otro. Ah, con otro, ah, no, pues. No, viste el mío. Pepe, pela papas. Ah, puedo decir papas, patatas, eso acá muy duro. Siga. Pepe, pela patas, se me va a hacer una tortilla para pedir ensalada, pero papas, pela, pero no, lea usted. No, ¿sabes qué? Vale, al otro. El otro. Ah, bueno, sí. Uy, eso es muy largo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes más rápido, contar. Más rápido, lea la de la papa, lea la de la papa. Venga, yo leo esta. Más rápido, rápido. Papá, pom, para, papín, pan. No, bueno. Bueno, entonces, ¿por bueno, qué? Sí, ahorita seguimos con los retos y vamos a la parche creativo. We'll be right back.
desencapotado. ¿Quién lo desencapotará? El que lo desencapote, buen desencapotador será. ¡Ah! Muy fácil. Sí, fácil, yo le doy este. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador, lo que lo desenladrille, buen desenladrillador será. No, no, muy mal. No, yo paso ese. Es ese. Pues que eso es puro como... Si yo como, como, come, y tú como, comes. Si yo como, 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 y como, comes, como, como. Ay, no, Marlo. No, muy malos todos. Pero si así dice. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Ah, muy fácil. Bueno, a ver. Pepe Pecas pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, Pepe Pecas. Pero lo dije. Como poco, como... Espere. Como poco, coco, como... Poco... Coco, sí. No, ya perdió, ya perdió. Espere. Como poco, coco, como... Poco, como compro. No, muy, muy malo. Sí. Ah, siempre me lo maduros. El... Cloro no aclara la más rápido, cara Marlo. Del loro con oro de oro, pero el cloro aclarará el aro de oro en la cara del loro. No, muy malo, muy malo. La pasó muy malo. Pancha plancha con... Más rápido, espera. Más rápido. Pancha planta con cuatro planchas. ¿Son cuántas planchas planta Pancha? Ah, no, muy malo, yo no, no, muy malo. Muy malo, muy malo. Ya terminó. Ah, ya acabaron. Entonces, ¿por qué mejor no vamos a ver el parche? El parche. De mi parche, yo soy Caterin Rojas. Y yo soy Valentina Jiménez. Y nos gusta mucho la lectura. A mí me gusta mucho leer porque así vamos a mejorar la imaginación y la creatividad. A mí me gusta mucho leer porque así podemos mejorar la ortografía. A mí me llamó mucho la atención leer porque los libros son muy creativos. A mí me empezó a gustar los libros porque desde que empezó a ver hora de lectura en mi escuela me llamó la atención y los libros me ayudan a crear nuevas historias. A mí me gustó mucho este libro que se llama Amigos Escribe con H porque es muy creativo y me gusta mucho. A mí me llamó la atención este libro que se llama El Inventor de Mamás y también es muy divertido. Amigos Escribe con H se trata sobre dos amigos que a lo último, que son muy amigos y a lo último pasan muchas cosas mágicas. Este libro se trata de un niño que no tenía mamá y vivía muy aburrido y quiso tener una mamá. Si no buscan el libro que les gusta, no les va a gustar la lectura. Y si buscan un libro que les guste mucho leerlo, porque es muy divertido, creativo, ahí sí les va a gustar la lectura. ¿Ustedes quieren saber cuando un libro les gusta? Cuando empiezan a leer un libro y ya no quieren terminar y esperan al momento que ya vayan terminando la historia. Bueno, amigos de mi parche, esto era lo que les queríamos contar. Espero que estén bien. ¡Chao! Bueno, amigos, estaba mirando retos de literatura y hay muy buenos retos. Por ejemplo, en enero, leerse un libro de género que nunca hayas leído. En febrero, un libro de autor de tu zona. Marzo, un libro que tenga un nombre de una mujer en el título. Abril, un libro de un autor ganador de un Nobel. Bueno, otro reto sería leer un libro de más de 500 páginas con la portada verde. Me lo leo en 2 años. Otro sería de un autor nuevo o no muy conocido. Otro sería un romance clásico. O este otro que dices que un libro de más de 500 hojas, un libro que tenga su película,
un libro publicado en este año, o sea, el 2018. Eso. Un libro con nuevo número en el título y así, unos muy buenos retos para uno cumplir. Bueno, Laura, no vamos estando hablando mucho de eso. ¿Qué tal si vamos a ver el parche en la red? Onda. Wow. Anna, oh, sta parindo. Guarda. Prego. Forse cazzo, Toma, dove è il tocco? Andata. Ah, Tom tipo. Ma non è. Panamaratto? Anzato, non me ne chiedo. Ma che tona! Mio,
Bueno, chicos, pero ¿a qué esa clase de retos se pueden hacer entre amigos, compañeros o hasta entre la misma familia? Sí, y además pueden poner retos, pues, como premios. Por ejemplo, el que gane lo puede invitar toda la semana. O como el que pierda o no haga el reto, invita a todos a la lonchera toda la semana. Bueno, lo mismo que dijo Laura. Pues, pero sí. Pues, ¿y usted cómo le gustaría que fueran los libros, la literatura? Pues que fuera más divertida la literatura. A mí me encantaría que los libros tuvieran muchos dibujos. A mí me gustaría que en la parte de los dibujos se movieran. A mí me gusta como que trajera más juegos o tuviera más retos. Por ejemplo, también para hacer las cosas más divertidas, poner retos como los que leímos ahorita. Sí. Porque no es que hay mucha gente que cree que la literatura es muy maluca, entonces, pues... Y además así contribuimos a nuestro léxico. Porque hay veces no les gusta leer, es porque no encuentran el libro preferido. Su libro. Y además, ustedes no quieren responder la pregunta que teníamos. Cierto que sí, Laura. Por eso vamos a ver la respuesta sorpresa. Y continuando con el tema de literatura, es momento de saber qué tanto conocemos del siguiente escritor. ¿De qué país es el escritor Gabriel García Márquez? A. México. B. Colombia. C. Venezuela. La respuesta correcta es... la B. Colombia. Es un famoso escritor colombiano nacido en Aracataca, en la región Caribe de nuestro país. Luego tuvo que trasladarse por algunos inconvenientes a México. Sin embargo, nunca dejó de amar a Colombia. Él tiene bastantes libros. Investiga, pues puede que alguno te quede gustando. Pero mire que aprendió un nuevo dato. Todos dijimos la respuesta buena, porque es que estaba muy fácil, ¿no? Claro, es que era un escritor colombiano, y si era escritor colombiano no podía ser venezolano. Puede ser una pizquita venezolana, por ahí. ¿Y usted qué mensaje le daría a los amigos de mi parche? Bueno, mi mensaje para ellos es que lean, contribuyan a su léxico, que hagan estos retos para que contribuyan, pues, a lo que dije, a la ortografía, y así hacer las cosas más divertidas. O que busquen el libro que les guste porque... Pues sí, porque leen otro libro que no les guste. Y si ahí mismo se aburren, dicen que eso es aburrido, pero no. Ajá. Pero si buscan un libro que les guste, claro, ahí se entretiene. Y no es que hay veces que entonces, no, que lo manden a leer, por ejemplo, a mí no me gusta leer, mi mamita me manda y yo, no, mita, qué pereza, porque pues, no es que ella me busca puros libros, pero a mí no me gustan. Entonces, si busca uno que le guste a usted. Como el de fuegos, puede ser de chistes, yo no sé, pero sirve. Ajá. Pero, amigos, ya lamentablemente se nos acabó el programa. Nos veremos en una próxima con más de mi parche. ¡Chao!